Quiero que presten atención a estas imágenes que ustedes van a ver a continuación porque corresponden a un violento accidente de tránsito que mantiene a una persona bajo riesgo vital, debatiéndose entre la vida y la muerte. Todo esto ocurrió antes de la medianoche en la intersección de Santo Tomás con la calle Santa Rosa. Es en este lugar donde un vehículo no habría respetado la luz roja del semáforo, como ustedes están viendo en pantalla, ocasionando este violento accidente. A raíz de esta situación es que precisamente en un vehículo de color negro donde terminaron las personas más heridas, más graves, esta persona está involucrada, el cual se encuentra bajo riesgo vital, es quien está en el asiento posterior. Se ve cómo desesperadamente el conductor y el copiloto se bajan para poder ayudarlo, para prestar los primeros auxilios, para poder liberarlo. Posteriormente llega la ambulancia y lo deriva hasta un recinto asistencial donde en estos minutos está bajo riesgo vital. Además, otras tres personas terminaron heridas, son policontusiones, son algunos hematomas. La verdad es que nada que revista mayor gravedad, afortunadamente. De todas maneras, en ese lugar estuvo trabajando la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, con el fin de poder realizar todos los peritajes de rigor, encontrar diferentes pruebas, además de poder entrevistar a los conductores involucrados y también a los testigos y poder esclarecer este accidente, poder verificar por qué uno de los conductores no habría respetado la luz roja del semáforo, ocasionando este gran accidente, honorable, que la verdad no anda tanto vehículo en la calle como es antes de la medianoche. Vamos a revisar algunas declaraciones por parte de uno de los testigos y también por parte de Carabineros. Son tres vehículos participantes cuyos conductores se encuentran lesionados, dos con lesiones de carácter leve y desafortunadamente uno con riesgo vital, el cual se está siendo atendido en este momento en el hospital correspondiente donde fue trasladado. Veo que el auto sale girando hacia el lado mío y me golpeó con mucha fuerza y me rompió el auto. ¿Se vio que el vehículo gris venía en exceso de velocidad? En exceso de velocidad, sí. Venía muy, muy rápido. Y él claramente se pasó la luz roja.